Saludos amigos, Treyway Félix. Me quedé solo en Israel. Bueno, esta mañana me levanté tempranito, a las 4:30 de la mañana, y ya yo estaba despierto. Estaba haciendo, editando unos videos, lavando ropa, todavía estoy lavando ropa. Chequé esto que grabé por la mañana. Voy a chequear que este video vaya bajando. Ah, mi madre, hice un par de videos aquí. Y este va muy bien, le quedan 2 minutos. Para bajar, este es el de navegando el mar de Galilea. Ese quedó bien nítido, me gustó mucho ahí navegar en el mar de Galilea. Esto yo lo termino ahorita, faltan 45 segundos. Ah, pero ya, acaso lo termino antes de irme. Y así lo pongo en la web. De una vez, por si acaso se va el internet o algo, ya lo tengo ya puesto ya. Así que de la tarde que viene ahorita, que sale a las 11 de la noche, hora de Israel, las 5 de hora de Puerto Rico, ese es cuando, le abro las puertas de mi corazón a mi Jesús, y allí frente al mar de Galilea, y esta es la segunda parte, donde esto, ¿cómo se dice esto? Navegamos el mar de Galilea y regresamos a la casa. Así que va a estar bueno. Bueno, vieron, no he salido todo el día. Desde la madrugada ha estado lloviendo fuertemente. Esto, como había dicho, esto, el heater no estaba funcionando, y era que yo lo estaba poniendo en el fueguito y era un sol. Entonces cuando vinieron los desempleados a las 9:30 de la mañana, pues ellos ¿sabes? Vinieron y los muchachos dijeron, no, lo que pasa es que siempre te equivoca por esto, y pues póngale un letrero ahí o algo, ¿entiendes? Entonces, y estuve la noche sin el heater, pero yo, como vieron, yo prendí el horno de la estufa. Y con la puerta abierta calenté el sitio. Le salió más caro. Así que, pero ellos están ahí, tienen una oficina al lado, así que están haciendo ruido ahí. Y es bueno, porque están pendientes de cualquier cosa que tú necesites. He estado lavando, o estoy lavando otra vez. Bueno, están secándose la ropa, gracias a Dios, porque me hacía falta. Ahora ya son las 3 de la tarde, lo que voy a hacer es que voy a dar una vueltita. Voy a ver si consigo algo de comer rápido, light. Y también ir al supermercado, porque mañana es Shabbat y mañana está todo cerrado. Y este barrio es judío, que ya tú sabes que aquí no va a haber ningún restaurante abierto. Ni, bueno, restaurantes quizás pueden. Yo creo que no. Pero que casi todos los sitios de comer van a estar cerrados, y al igual que los supermercados y todo. Así que voy a buscar unos víveres y regreso. Entonces quizá más tarde en la noche salga, pero se está nublando otra vez, ahorita aclara un poco. Y nada, esto, y se está frío y una brisa. Bueno, vamos a ver. Bueno, me quedé publicando el video y mira, ya se puso oscuro y son las 4 y algo. Pero mira, una brisa, voy bajando. ¿Dónde están los guantes? Bueno, voy abrigadito. Bueno, aquí viene el cantazo. Rico, suave. Mira, está en el negocito que abre y a rayos, pero iba para el piso ya. Resbaloso. Bueno, este es el callejón. Y debí haberme ido. Mira, porque hay una escalera también.
todo mucho rendijo, ¿sabes? Hay muchos callejones pequeñitos que rehienden por todo esto. Voy a buscar algo de comer primero, antes de ir al supermercado. Y lo que necesito son como unos cornflakes y más leche, yo creo. Por ahí pasó la policía. Pero misterioso. Me traje una gorra de béisbol. Debí haberme traído el sombrero, que es mejor para... Pero esto está bien vacío hoy. Así que... allá abajo. Bueno, por lo menos con esta yo me puedo tapar bien. No me digan que ya pegaron, ya cerraron todo por la... por lo de la... ¿cómo se llama el chaval? Este, no me chaven. Miente, yo veo todo esto cerrado. Mira, ahí fue que cogí café ayer, está cerrado. Aquí hay un supermercado, más allá ahí, aprovechar este que está cerca. Porque si esto cierra todo, yo espero que no, que por lo menos dejen algo, si no voy a tener que ir al barrio árabe a comer. Y de noche, y está lejos de aquí, no, a mí no me parece. Pero yo tengo unas manzanas allí. Pero aquí hay un supermercado abierto. Yo me compré unas cositas aquí. Un mata hambre. Hay un restaurante abierto ahí, yo creo. Vamos a ver. Bueno, acabo de salir del supermercado. Ya ahí está cerrando el restaurante arriba, a ver. Compré con flakes. Tengo unos sausages, compré una botella de vino de aquí, de Israel, para probarlo en el cuarto ahorita tranquilito y una copita. Y tengo mis guineos maduros. No compré leche porque todo ya cerró. Desde las 3 de la tarde me dijo que comienzan a cerrar y una sirena ahorita que sonó. Y yo pensaba que era la policía. Y es que cuando tocan esa sirena ahí es que todo el mundo tiene que pegar a cerrar. Nueva para mí. Y nada, el supermarket que está aquí, pues ellos no, él no cierra. Él abre mañana desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, igual que hoy hizo. Hoy cierra a la 1. Así que ya tengo un sitio donde venir a comprar muy cerca. Ahora, con respecto a comer, restaurantes, pues él me dijo, mira, coge esta calle, está aquí donde está esa cúpula anaranjada, y sigues por ahí para abajo derecho hasta que llega, vas a llegar y va a haber esto, varios restaurantes, va a haber esto, McDonald's, yo creo algo de hamburgers, bueno, McDonald's de hamburgers, pero va a haber otros sitios donde, voy a ponerme el sombrero ahorita, donde se puede ir a comer. Y cierran como a la 1 de la mañana. Así que voy a llevar esto al cuarto primero. Y después voy a ir a comerme algo. Yo creo que aquel era el cruce, pero me voy a meterme por este. Por aquí yo creo que fue que yo vine. Sí. Pasillos estos aquí que dan miedo. Sí, por aquí fue que yo subí. Aquí como una tumba. Uy. Ay, ay, ay. Ok, so, este es el plan. Regresar al hotel. Poner esto allí. ¡Mish! Y eso va a abrirlo ahorita. Pero yo voy a estar guardado cuando eso abra ya. Porque está frío. Yo no quiero enfermarme. Porque esto, esta humedad así, chava cualquiera, y la gente que es, mañana es chaval, y si me mojo, me chaval. Así que voy por aquí. Ok, vamos para el 1. Yo no sé, porque aquí dice 1 y sube como 4 pisos. Yo creo que yo lo cuentan de arriba para abajo. Va a abrir por este lado. Bueno, mira, cornflakes me costaron
¿cuánto? $24.90. Unos cornflakes. ¿Qué más tengo aquí? Tengo un vinito para después de acostarme darme por una copita. Y este vale, ¿cuánto? 40 y 54.90. Y este es un Herman, y todo el resto es en Mount Herman Red, de aquí de Israel. A ver, me compré unas salchichitas de algo ahí, el mejor que era pollo, turkey, y tengo unos dátiles de aquí de Israel, $36.90, unas papitas, una tuna, y falta algo aquí, guineos, como otros le dicen bananos, pero yo sé que son. Así que mañana, como va a estar todo cerrado, pues ya por lo menos tengo algo aquí para sobrevivir un día. Pero él me dijo que esos lugares que están allá abajo, pues también abren mañana. Parece que más, pero no venden nada. Tiene que ser kosher, no me acuerdo, es algo de kosher, que no puede mezclar queso con carne o algo así. Un revuelo, pero yo pido y lo que me den yo me lo pongo. Bueno, los embutidos estos pican, un poco picante, pero bueno, buen sabor. O será el hambre que tengo, posiblemente las dos cosas. Bueno, gente, vine a traer las cositas ahí, llamé a mi hijo, a Iván. Estuve conversando con él, pero está cayendo un palo de agua, gente. Pero miren, no sé si se puede ver aquí allá abajo el agua, pero está bien fuerte, ventoso, frío, y hasta las 10 no va a mermar. Así que yo creo que me como un guineíto, unos cornflakes y las papitas, y con eso pasa la noche hasta mañana. Yo me voy a tirarme bajo esa lluvia, a menos que a las 10 de la noche pues me dé ánimo, porque dice a las 10, así que voy a ver qué hago. Quizá a las 10 baje para allá. Bueno, acabo de mirar por la ventana y dejó de llover, así que lo que voy a hacer es, voy a dar una vueltita para caminar, ejercitarme un poco y ver si puedo comer algo liviano, porque ya comí un poco aquí, comí con flakes y a ver, la luz de adelante es la que alumbra. Bueno, voy de camino. Bueno, esta vez por la otra parte, acá atrás. Estoy bien solo aquí, es que salgo nunca, hay nadie por ahí. Ayer cuando llegué a hacer check-in salieron dos muchachas, pero hay muchos apartamentos ahí, pero no se ve nadie. Ok. Vamos a ver si hay gente aquí. Oh, aquí hay uno. Hey, how you doing? Good, how are you? Doing great. Slash them off. Shalom. Shabbat Shalom. Así que voy por aquí. El negocito todavía no ha abierto, va a abrirlo ahorita. Pero mira, dejó de llover. Está lloviendo, ¿sabes? Así un ratito. Y vamos por aquí. Ahora, ¿puedo seguir la ruta que él me dijo? ¿O seguir por un pasillo de esto? Voy a seguir por la ruta. Está bien bonito por ahí. Tengo que caminar mañana por el día, por aquí, para explorar. Es que hoy estuvo la lluvia demasiado, y como el giro no estaba puesto, yo estaba congelado. En lo que él ya está calentando, pero todavía se siente frío ahí en el apartamento, ¿sabe? Que va calentando, pero está poco a poco. Así que lo que voy a hacer es que voy a ir donde me dijo el muchacho, en esto Orange, ¿ves? Aquel camino seguía para allá. Pero como pueden ver, ahora hay más personas en la calle que ahorita. Y aquí otra cosa es que la gente sale tarde. Pues la muchacha de la barra aquella me dijo, no, yo abro a las 8,
Hoy yo creo que abre a las 9. Y ahí sé que la gente está allí. Fue al supermercado que fui allá arriba, ahorita. Entonces aparece al domo de la roca. Mira que hay una plaza bonita. Pero es un buen área aquí. Si ustedes vienen para Israel y están buscando un sitio donde quedarse, esta área aquí de donde está el Jaffa, Sei Jaffa, en buena. Ahora, aquí no hay nadie. Mira, Alma, un bar. Mira que hay baños públicos, que hay una fuente. Y está haciendo una brisa de frente brutal, fría. Pero vamos por aquí para abajo. Aquí no hay nadie en la calle. Solito, como el churrito de Churrac. Bueno, voy a reparar una losa esta y que haya reventado. Aunque no hay nadie para que se ría. Pues me río yo. Ah, bonito. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mira que insiste de comer. Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal. Mira que hay una barra. Todavía no han abierto, están ya casi abriendo. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará. Eso me gustaría, que el sol me fatigara con estos fríos y las nubes son. Leonardo Plaza. Mira, un hotel bien grande ahí arriba. Es medio que siguiera derecho todo el tiempo. Que había sitios para comer aquí. Así que me imagino que en ese mall ahí. Pero llega lo último, aquí no hay nada. Bueno, pero yo creo que si hubiera bajado por la otra calle, yo salía por ahí. Por ahí fue que yo salí el otro día que estaba buscando el carro. Que mira, eso, bring them home. Mira, traigan esa casa. En la pared son los secuestrados, bendito. Que tenga esa gente en las oraciones, porque debe ser un sufrimiento brutal estar metido en esas cuevas y esa gente maltratándolos y abusándolos. Miren eso. Bring them home now. Ahora fui al McDonald's ayer y allí también el McDonald's tienen algo parecido así en la pared, una pantalla donde aparecen los secuestrados y van cambiando. Pero miren esto. Triste la situación. Pero Israel no se puede defender porque lo acusan de que de genocidio cuando fueron estos desgraciados que comenzaron todo. Yo pues. Y voy a seguir por aquí para abajo, a ver. Él es tu Salvador. ¿Será ahí? El que hizo los cielos y la tierra, Él te guardará de todo mal. Aquí yo veo ya vida, por lo menos. La calle que venía ahorita, aquí hay algo bajo tierra. A ver. No, pero ahí no hay nada de comer. Esto es como un estacionamiento. Ah,
Bueno, no había nada para allá arriba. El muchacho me dijo que al final de esa calle había que de todo. Me imagino que es por la calle esta donde yo estaba anoche. Es como que y nada. Mira, dice Najala Chiva, que ahí te dan una buena chiva para que un club de domino por ahí. Wine shop. Eso que yo dije anoche. Mira, una tienda de vino. Pero está cerrada hoy. Y te voy por aquí. ¿Ves? Está la calle esa que estaba ayer bastante llena de mucha actividad. Y hoy, pues ya como es Shabbat, aunque es viernes, pero ya comenzó el Shabbat, pues bueno, ya ustedes saben. Así que voy a dar la vueltita para hacer ejercicio. Yo no tengo hambre, pues yo comí. Escucha, digo, gritaría allá arriba, y para allá arriba. Hey, para allá arriba, a ver. ¿Lo oyen? Es como estudiantes o algo. Un grupo, mira, van subiendo por la calle principal esa. Pero son muchos. María, me lo perdí por haber dado la vuelta para acá abajo. Una protesta o algo. Mira aquí. Armani, hasta un hotel. Se ve fino. Pero esto es un área excelente para uno quedarse aquí. Porque tienes todo alrededor, caminando. Pero mañana voy a salir a dar una vuelta en el carro. Va a estar lloviendo otra vez, pero yo no puedo estar más de un día metido en el apartamento. Pero hay que subir. Pero hay que subir. Pisajo y todo eso está allá arriba. Oye, oh, como judíos de esos, rabinos de esos, son peligrosos. Pues ya no voy, porque hay unos que son liberales, que odian todo. Están protestando sobre contra Netanyahu. Pues dicen Bibi es el. Voy a pasar por ahí, pero voy a pasar de lejito. Esa hoja, que chula. Me corté por aquí. El hotel mío está a espaldas mías. Pero no es mi hotel ni mi cuarto, porque es un Airbnb. Pero es como un hotel, porque tiene muchas habitaciones. Yo no sé ni lo que es. Yo lo renté por booking.com. Y si me quedaba en el hotel donde me estaba quedando, aunque tenía desayuno y comida, pero me salía casi 3 veces más caro. Ayer me salían 3,000 y pico dólares por las 2 semanas. Lo cual no está tan mal. Pero mira, Nueva Delhi. Para Donald Trump. New Delhi. Y está todo cerrado. Okay.
Vamos para acá. Yo creo que era. Okay. Esto está todo cerrado, gente. Yo me voy para el cuarto. ¿Por qué me dijo que había algunos sitios abiertos? No, pero es close. Ok. Que sea más arriba, pero yo no tengo hambre, anyway. Yo me voy para el cuarto. A terminar de editar el video de Masada. Quiero ser bien, es que estoy atrasado con los videos. Si los adelanto y me pongo al día, voy a estar bien. Pues ya tengo el que sale hoy, el que sale mañana. Y nada, esto. Mira, Castro. Está la sobrina mía. De Liz, Vanessa Castro. Aquí sale. No, ya que no es para cuarto, esto está frío, mojado. Y no hay nada. Tengo que ir al cuarto a revisar unos videos de eso, de cómo usar la. Me traje la DJI Osmo que me regaló Procolinos para hacer unos videos. Para cuando suba a Masada el lunes, voy a subir. Tengo planificado ir el lunes a Masada, va a estar soleado allá y aquí va a estar lloviendo. Y voy para allá para ver si esto, ¿sabes? Si la uso y grabo un video así 360 subiendo las escaleras. El plan es subir escalera arriba, pero comprarme el boleto del teleférico para una vez que esté en la cima, entonces bajar por el teleférico para no tener que, porque para bajar es más difícil. Y me lo dijo una senderista española. Y nada, esto, mira, ahí vienen dos más de esos vestidos negros. Voy a meterme por este pasillo oscuro. Uy, esto va bravo yo. A ver, salga un tipo de eso gritando ahí. No way, no way. ¿Qué pasó? ¿Qué culpa tengo yo? Ok, llegué aquí. Ve, todavía el negocio está cerrado. Es que es temprano. Parece que es tarde, pero no es tan tarde. Así que, ¿se acuerdan del código? A ver. Unos y libra. Ay, María. Qué monstruo. Nada. Por aquí. Aquí. Aquí cierra la puerta. No venga un rabino detrás de mí. Gracias. Y voy para el número uno. Llegué aquí. Estoy solo. Hay una palmera con luces de Navidad. Mira, llegué a mi casita. Ay, está calientito. Va calentando, esto va cogiendo fuerza. Porque ha estado todo el día en Canatal, va bien lento. Pero seguro. Así que tienen seguro acá abajo y tienen otro acá arriba. Dejo la llave aquí. Se sale una emergencia. Y nada, yo hice donde el refugio aquí. Y nada, esto va a seguir con los videos. Vale, buenos días, gente. Cuando me levanté ahorita a las 6:15, estaba lloviendo a cántaros.
Me acosté un ratito más, me levanto ahora, son las 7 y 18 de la mañana y miren el cambio. Salió el sol, aunque se vea ya lo último, unas nubes bien negras, y eso viene para acá, o sea, va como de derecha a izquierda, se están moviendo las nubes. Anunciaron lluvia hasta las 11, pero yo creo que va a calmar antes. Lo que voy a hacer es que me voy a preparar ahorita para ir a Tel Aviv. ¿Qué creen? Salir de la cueva esta. Porque es que la lluvia está brutal y fría. Y ver cuando vaya a Tel Aviv, a ver si me puedo conseguir una sombrilla. Lo difícil del caso es que hoy es Shabbat. Y está difícil. A menos que me encuentre un lugar árabe para comprar. No creo que voy a poder comprar la sombrilla. Bueno, no es una sombrilla, es un paraguas, porque lo que esté lloviendo, el sol es bienvenido. Había aclarado, son las 8:30 de la mañana, y había aclarado, pero volvió la nube negra aquella que estaba por ahí, volvió. Pero después de las 11 supuestamente va a aclarar y quiero ir a Tel Aviv. Así que gente, ya terminé el video de Masada. Quedó bueno. Me gustó mucho. Y voy a hacer ahora el del Mar Muerto, que debe ser más corto. Y a ver, si después de ese, pues me preparo para irme. Espero que aclare. Porque si no aclare, yo no voy a salir para ningún lado. Estoy tan cómodo aquí en este apartamento. Tengo televisión, tengo la computadora, tengo buen wifi. Eso es, el wifi es mucho mejor que el del hotel. Y es porque veo bien tranquilo, aquí no hay ruido, aquí miren eso, ahí no hay nadie en la calle. Bueno, es Shabbat y está lloviendo, así que la mitad de la gente no sale porque es Shabbat y la otra mitad porque está lloviendo. Eso equivale a un 0%. Y yo no quiero ser el boricua que es el único que está en la calle en un Shabbat mojándose. Y nada, esto, así que voy a prepararme otro cafecito y a continuar con los videos. Bueno, gente, voy a cerrar este video corto. Lo comencé ayer, de verdad que fui allá arriba al supermercado, me levanté bien temprano, estuvo lloviendo todo el día. No sé eso de llover, estuvo frío, pero me vi obligado a salir. Perdona que como que tengo hambre, para buscar unos víveres porque necesitaba cosas y el Shabbat comenzaba y si no compraba las cosas me iba a Shabbat aquí, y hice una comprita mínima y esta mañana me vino bien porque hice con flakes, café y todo, porque ya acabó la leche, tenemos que volver. Nada, esto, pues el día de hoy ha estado lloviendo toda la mañana. Aquí está 40 y pico, 47 grados la temperatura Fahrenheit. En Tel Aviv ahora mismo está en 60. Estoy en la montaña, tengo que bajar a la costa. Y eso es lo que voy a hacer, porque ya después de la una en Tel Aviv no va a llover. Quiero ir por allí. Ayer el pastor estuvo por allá con su esposa y su hija y fueron a la fuente esa donde se han reunido muchas familias y de los secuestrados, y hay muchas fotos. Y yo vi, ella hizo un excelente video, pero estaba lloviendo y frío. Y dije, vaya, yo no voy. Pero hoy va a estar bueno, así que voy a bajar, voy a ver si llego a la plaza esa, en algún lugar de esa gran ciudad, pero yo llego. Y luego pienso ir a orillas del mar Mediterráneo para ver el sunset, para cuando vaya ya cayendo el sol, si es que no se nubla bien brutal, para llevar esas imágenes a ustedes. Pero nada, esto, va bien, se ha dañado el clima desde que se fue esta gente, pero nada fuera, porque necesitaba un descanso. Ayer descansé bien, hoy estoy bien, sabes que ha venido bien el mal clima para poder descansar, porque si no estuviera en la calle.
Voy a ver si el lunes, hoy es sábado, el lunes voy a ver si voy a Masada, porque se ve, pronostica que va a haber buen clima allá abajo. Acaba de llover, pero allá, el pastor me dijo, ten cuidado, porque cuando llueve acá arriba en la montaña, pues el agua es para donde coge, ¿verdad? Río abajo. Y para allá, para el Mar Muerto, pues llegan unos torrentes bastante fuertes. O sea que aunque allá no esté lloviendo, los torrentes van. Así que tengo que estar pendiente de que no venga un torrente de eso y me arrastre o me quede atrapado por allá. Eso sería lo mínimo, para allá hay hoteles. Pero que me arrastre ya son otros 20 pesos. Y nada, pero le estaré llevando las imágenes. Cada que hago así es para poder darle a la pantalla para que prenda, porque la batería está floja y como que se apaga y no me veo. Así. Y me gusta verme cuando estoy hablando para así saber los movimientos que estoy haciendo, porque a veces uno pierde el control. Y nada, esto, pero le doy gracias y gracias y gracias a Dios por haber primero puesto el ministerio del pastor José Manuel Sierra en mi camino. Búsquenlo en YouTube, se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Buscan ahora mismo, después que acaben de ver mi video aquí, vayan y busquen en YouTube las predicas que da el pastor José Manuel Sierra. Le garantizo que le va a cambiar la vida. El hombre te la canta como son. Ahora, yo sé que hay varias personas que se han ofendido por las prédicas de él en este viaje, en los videos que yo he hecho. Y porque una persona me dijo, que se pasa tirando a los católicos, que está diciendo la verdad y su sentir. Si a usted no le gusta, pues es que el cristianismo es así. ¿Sabes? Tú no debes ser muy complaciente. Tú debes de irte por la palabra de Dios. No hay ni más ni menos la palabra de Dios. Ahora, si usted está haciendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no importa la iglesia que usted vaya, pues. Si está mal, está mal. Quizás es hora de que busque un nuevo líder. Y Dios te está hablando, pero mucha gente se resiste, porque mucha gente, como están en la iglesia, bueno, si ven el devocional de hoy del pastor, porque lo bueno, como digo, Centro Evangélico Vida Nueva, búsquenlo ahí, él tiene unos devocionales diarios de lunes a viernes, los cuales él te coge un versículo, un capítulo de la Biblia y te habla sobre eso, lo lee y después te lo habla. Yo sé que este hombre Dios lo usa, porque no hay otra. Y muchas veces cuando yo estoy escuchando los devocionales de él, la forma que los hace, porque él siempre se separa del grupo, se va a un sitio solo y lo hace como estoy yo ahora aquí, yo estoy hablando contigo, cada uno. Yo sé que hay miles de personas que me están viendo humildemente, pero yo le estoy hablándote a ti. Mira, tú, a ti, tú estás ahí, tú, ahí mismo, ahí. Mira, tú mismo. A ti es que te estoy hablando. Y así mismo son los devocionales de él. Te habla a ti. Está uno a uno. Cuando tú lo miras, él te está hablando a ti. No hay más nadie. Es a ti. Pero él tiene miles, cientos de... Ya va llegando al millón de seguidores, pero yo sé que yo he mirado los números de sus devocionales diarios y ya como al dos días ya tiene como sus 100,000 vistas. O sea que hay muchas personas que lo están viendo y está dando resultados y la gloria es para Dios. Y él lo dice, yo no soy nadie, yo solamente estoy exponiendo la palabra. Él tiene muchos títulos, el hombre está allá arriba, pero es bien humilde. Yo tuve la oportunidad de compartir en el último día, el 25, con él, su esposa y su niña. Y caminamos por ahí, por Jerusalén. Y en toda la semana que estuve con ellos también. Y yo estoy observando. O sea, yo soy un viejo militar. Y nosotros los militares buscamos un líder. Cuando nos mandaban a alguien que no servía para nada, nosotros lo sacábamos.
y cuando tú encontrabas el líder correcto, lo apoyamos al 100, damos la vida por ese líder. Pero si tú tienes un líder que flaquea y eso tú tienes que estar con mucho cuidado, porque un mal líder te lleva a la muerte y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres la salvación. Y nosotros los militares, si llevábamos, teníamos un mal líder, nos iba a llevar a la muerte, porque el enemigo nos iba a eliminar. Porque si no sabía lo que hacía, estaba mandando órdenes y hablando de disparando de la cintura, como decimos nosotros, pues eso no es lo que tú quieres. Nosotros necesitamos uno que dispare certero, uno que vaya de al blanco, porque en esta batalla no podemos estar, porque él me habla bien, que él me deja hacer esto, que esto y que lo otro, porque te sientes confortable, que te sientes, sabe, a gusto, y eso no. Tú sigues la palabra de Dios y nada más. Ahora necesitas un líder que te explique muchas cosas, que tenga ese conocimiento, que sea usado por Dios. No sigas cualquier líder solamente porque tiene muchos títulos y muchos certificados, o viste bien, o tiene un buen estilo, porque habla bonito. Alguien me dijo, que tú sigues ese pastor porque habla bonito. Y yo dije, él no habla bonito, él habla la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios en su verdadero sentir, su verdadero sentido, se oye bonito. No es que él hable bonito, es que es la palabra de Dios, y el que habla bonito es Dios. Ahora, si tú sigues a uno así porque sencillamente porque te hable bonito y tú no lees la palabra, escudriñas la palabra, pues entonces tú vas para el hoyo, que tú vas para el fuego, ¿sabes? Pendiente, atención, cuidado, ¿sabes? Lee la palabra, instrúyete y verifica lo que te dice esa persona. Yo vine aquí no porque yo quise, yo vine aquí porque tenía que venir. Hay personas que me dicen, que si Puerto Rico está lleno de iglesias, que sí, porque tú fuiste allá, si necesitabas convertirte, qué sé yo, aceptar a Dios, lo podías haber hecho aquí, que si tu suegro es pastor, que si. Es que yo no quise venir acá, yo tenía que venir aquí. El hombre propone, Dios dispone, tú te vas a hacer todos los planes. Ahora, Puerto Rico está la iglesia que se tropiezan en cada esquina. Hay más iglesias que McDonald's y Burger King, y esos son los que son, muchas de ellas procesando carne, pero gracias, levantando dinero, y ahí no hay una verdadera salvación. Yo sé que hay muchas que son buenas y están ahí, tienen líderes buenos, claro que sí, pero hay un gran número de líderes que no están llevando sus ovejas por el camino correcto. No son líderes que son lo suficientemente fuertes para decirte el verdadero sentir de la palabra de Dios. Hay líderes que, porque el por qué dirán, pues no se atreven a decir nada, no se atreven a decir nada que si en contra de estos grupos, en contra de aquellos, porque tienen miedo. Tienen miedo a que le cierren la iglesia, tienen miedo a que los hermanos se le vayan, y tienen, entonces, vengan a acomodar a la gente, hacerlo sentir bien para que se queden. No, tú le explicas como en la palabra de Dios, y mira, esto es así, 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 y si no puedes hacerlo, pues entonces, pues acuérdate que Dios, él no, Moisés tenía la ley de Moisés, eran cuántos, 613 mandamientos, que nadie se salvaba de acuerdo a la ley de Moisés. Eso es lo que tienen los judíos, porque eso es demasiado, muy estricto. Nosotros somos humanos, nosotros no somos unos dioses, nosotros no somos santos, aunque la iglesia católica tiene santos por montones, porque mira cuántos santos hay. Tú vas a Europa, a España o a Italia, y todos los días es el día de un santo. Volviendo a la señora que me dijo que el pastor atacaba a la iglesia católica, mira eso. Que santo ni santo, el único que te salve es Dios por tu fe, y llegas a Dios por a través de Jesucristo. ¿Sabes? No me vengas a decir a mí que el santo aquel o María me va a salvar. No, María es la madre de Dios, y claro, hay que respetarla, la madre de Dios, pero ella no hace milagros, ella no salva a nadie. Tú llegas a Dios por medio de Jesucristo y nada más.
Hombre, claro, tiene todos esos rezos, todo eso. Tiene Santo Joaquín, Santo Monserrate, Santo. Hasta hay un Félix también, un Santo Félix. Imagínate, yo santo. De santo lo menos que yo tengo, ni de apellido soy santo. Y de eso, porque. Y él lo dice. Por eso es lo que me agrada de este líder mío, este líder espiritual. Porque yo sé que él no me puede salvar a mí, pero él me puede dirigir en el camino correcto a la salvación. Eso es lo que tú necesitas, un líder. Y un líder que te diga esto. Está bien que hay que reunirse, que hay que congregarse, que si aquello, que si lo otro, que hay muchas cosas, pero la mayor parte de las religiones lo que tienen un chorro de doctrinas que no son de Dios. Buscan la Biblia y ya. Hay gente que me ha dicho, no, que Dios no bebía vino, y vuelvo a beber vino, porque ese, no, él no bebía jugo de uva, era vino, ¿entiendes? El mosto, eso era de vino, eso pachajaba la uva, no era jugo de uva, pero el problema es que te emborraches, que lo adores, que siga, igual que el dinero, ¿sabes? El dinero tú no te lo comes, pero si lo adoras. ¿Cuántas personas hay por ahí que están en la iglesia y con el dinero ni para aquí ni para allá? Los que me dicen, ah, que deja la bebida, que esto y con los otros, que yo me voy a tomar mi vinito, yo tengo mi copa de vino, no me voy a emborrachar, pero voy a tener. ¿Por qué? Porque esos mismos que me están diciendo, no te estés tomando el vino, son los que se saltan de Coca-Cola. Que eso sí que es malo para ti. Se saltan de juguitos, de eso de concentrado, que eso es pura azúcar. Van y se meten comida que es malísima. Se comen como cerdo, que ya están así de gordotes porque no pueden. Y se están matando ellos mismos y van a decir a mí. Y no estoy juzgando. Estoy diciendo mi sentir para las personas que rápido vienen a señalar y a decirme esto. Pero mira, ¿te acuerdas? Cuando tú señalas, ¿verdad? Cuando tú señales, hay tres dedos que te están apuntando a ti. Así que tú me señalas con un dedo, ¿verdad? Y hasta este otro, mira, está para atrás, mira. So, tengo estos tres dedos que están doblados aquí, ¿ves? Me están apuntando a mí, mira. Tú señalas y estos tres dedos te señalan a ti. Y este está doblado también señalando, es decir, que tienes cuatro dedos. Así que cuando la próxima vez que me señalen, acuérdate de eso, porque te está señalando cuatro veces. Así que deja de estar señalando, que eso sí que es malo. Eso es peor que el vino. Es peor que los mojitos. Ahora, yo sé que hay muchas personas que han dado su sentir, que están muy contentos. Yo le agradezco de todo corazón. Dios me los bendiga a todos. Porque eso me ayuda a mí a seguir adelante en esta encomienda. Pero sobre todo quiero darle primeramente las gracias a Dios. Y quiero también darle las gracias a mi hijo, el Luis Iván Arroyo Santana, que el truco que rápido me dijo, pai, tú tienes el apoyo incondicional mío. O sea, yo voy a estar ahí, te voy a ayudar. O sea, que eso sí que, eso vale. Y te amo, Iván, y gracias. Pero que hay otros, pues, que sí, ahora están que, ¿sabes? Ya están buscando el, pero no me verán caer. Apúntelo. Y búsqueme. Si me caigo, me busca este video. Mira, Félix, lo que tú dijiste. Pero yo sé que yo soy humano y puedo caer. Pero si caigo, con más fuerza me voy a levantar, pero no estoy pensando en eso. Y yo sé que hay muchos que les gustaría verme caer. Pero la salvación es única. Es tu responsabilidad, no de más nadie. Pero de nuevo, necesitas un líder que te ayude con la palabra. Así que les recomiendo, aunque estén en otra iglesia, y estén asistiendo a otras denominaciones, que le den una oportunidad al Centro Evangélico Vida Nueva y vayan y se suscriban al canal, porque el hombre está haciendo y su ministerio está haciendo un gran esfuerzo por llegar a todo lugar, evangelizar las personas para ayudar sobre el mandado de Dios. Y yo tengo el privilegio de
haber aceptado a Dios en el lugar donde él reclutó a sus apóstoles, a sus seguidores, a los pescadores de almas, de hombres, en el lugar donde alegadamente pues sucedió eso, donde Jesús se paró en la orilla del mar de Galilea y los vio a esos pescadores allá frustrados como estaba yo, y me llamó, me dijo: ven a mí, ven acá, que yo te voy a ayudar. Y esos pescadores se llenaron la masa con 153 peces y después los reclutó. Y ahí fue donde él caminó sobre las aguas, donde Pedro y se hundió. Y es algo, cuando estuve allí, aquello me dio un dolor en el pecho, como dice, me duele el pecho. Y mientras el pastor hablaba y contaba ese suceso que sucedió allí, yo no pude aguantar más. Ya le había dicho al pastor que yo iba a aceptarla, pero yo no estaba tan, no sé, todavía estaba como que llevaba más de un año con lo mismo, que yo no sabía ni qué hacer. Y cuando estaba en Puerto Rico, yo sé que, y Dali se dio cuenta, Dali, ella como que se calmó y me dijo: vete, a ver. No me peleó. Pero me imaginé que ella sabía que yo tenía esa inquietud, que yo estaba bien, y se lo agradezco. Dale, te amo. Y gracias por confiar en mí. Y esto, pero llegué allí y ya yo podía, mira, a mí estoy como ahogado. Pero ahí cuando estaba allí, que estaba hablando, yo dije: mira, pastor, aquí. O sea, yo dije: ya no aguantaba más, no aguantaba más. Y fue algo que me dijo: aquí es el lugar que tú vas a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Ahora, mi fe está en Él. Y las primeras dos letras de mi nombre son fe. Félix. Bueno, aquí me lo cambiaron a Félix con Z. Y fue algo, una visión o algo, porque me han hecho muy feliz, muy feliz. Me cambiaron el nombre a Feliz y soy feliz. Y gracias, le agradezco al Centro Evangélico Vida Nueva por hacerme feliz. Y nada, esto, wow, me siento muy bien, me siento tan bien, pero tan bien, tan bien. Estos últimos días yo he estado, que yo duermo tan tranquilo, y no sé, yo sé que en este momento están cayendo cohetes por allá arriba. Yo recibo las notificaciones, hay aviones del enemigo que están dando vuelta en el borde del norte, por acá, por el Gaza, están tirando más cohetes, y todo está lejano. Yo siento esta tranquilidad aquí. Yo me siento más tranquilo que cuando estoy en Puerto Rico. En Puerto Rico hay mucho crimen y hay muchas cosas, mira. Los viejitos que se mudaron para Nahuabo y fueron asesinados vilmente por un demonio. Y nada, esto, y yo sé que el crimen está en todos lados, pero nosotros lo tenemos bien rampante en Puerto Rico. Y hay que buscarle a Dios, porque cuando están las cosas así, es la ausencia de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que nos está llevando a estas matanzas y a esta, estas cosas que están escritas, que van a venir, y nada. Pero nada, esto, quiero dar un saludito a mi hermano Adán Arroyo, hombre de Dios, que está siguiendo en la iglesia y eso. Dios te bendiga, hermano. Y yo siempre que te veo y te veía, yo estaba bien contento dentro de mí. Yo siempre, yo sé que tú eres así como loquillado, pero estás con Dios. Y eso no te hace nada de loco, te hace un hombre muy inteligente. A mi hermano Juan Pichín, no Pichi, Pichín es mi suegro. Mi hermano Pichín también, que es un hombre de fe y siempre me bendice, siempre está pendiente de uno. Y te lo agradezco mucho, Pichín, porque siempre te escuchaba. Yo siempre que
Bendecido, como dices tú, bendecido, Straight Away Félix. Y Dios te bendiga, hermano. Y a toda mi familia, a todos aquellos que no están siguiendo los caminos de Dios, yo espero que algún día, bueno, también quiero saludar a mi hermano Sadok, que también ha sido un hombre de fe de casi toda su vida. O sea que tengo muchas personas a mi alrededor, que mi hijo también, Iván, que él va a la iglesia de vez en cuando, no es, pero que él es un hombre que también cree en Dios y es bueno que siga. Pero también quiero saludar especialmente a mi suegro, José Rodríguez, alias Pichín, que es pastor de la iglesia del Centro Cristiano Cristo Rey, Iglesia Cristo Rey, ¿verdad? Esa es, Iglesia Cristo Rey en Valenciano Abajo, allá. Y las estaré visitando, a mi suegra Evelyn Tosca, que también es su una mujer de fe. Y estaré visitando la iglesia allá, la iglesia del Duque. Visitaré muchas iglesias, no quiero aferrarme a estar en una iglesia nada más. Quiero, voy a estar en la iglesia virtual de la del Centro Evangélico Vida Nueva, donde me edificaré y continuaré leyendo la Biblia y aprendiendo más y escuchando los devocionales de mi pastor José Manuel Sierra, que son a otro nivel. Cada vez que yo los escucho, el de hoy, bueno, no el de hoy, el de ayer que él hizo, que todavía está aquí en Israel, ya se va mañana domingo, Dios lo los acompañé en ese largo viaje de regreso a las Canarias, y espero verlos pronto. Si no nos vemos, yo quizás nos veamos en Florida, pero también quiero ir allá a las Canarias también, a por lo menos estar en un culto en la iglesia allá con ellos y adorar a Dios juntos otra vez, por lo menos un ratito. Y quiero, esa vez quiero ir con Dali, a ver si Dali se anima y va conmigo. Wow. Pero a todos, quiero saludar a todo el mundo, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, ahora, no voy a hacer de mi canal un canal cristiano, sino voy a cambiar la forma en que hago. Va a haber menos bebida, pero la alegría siempre va a estar. Voy a estar con mis amistades. Voy a Helicacos, porque ahí es donde hace falta que yo vaya. Y mucha gente me dice, que no regreso a esos sitios, que de mala tentación. Bueno, sí, es verdad, tienen mala tentación, pero tú tienes que ser un soldado fuerte. Tú no puedes tampoco ser que vas a ir, que adora a Dios y wow, una cerveza, wow, esto. No, tú puedes ir al lugar, ahí es donde hace falta que llevemos la palabra de Dios a esos lugares, pero poco a poco. Tampoco eso es que si no te arrepientes ahora te vas para el infierno y todo eso. Ese no es un buen estilo. Tú tienes que ir a hablar a las personas, ver, dejar que ellos vean tu cambio, que sea un cambio positivo, que tú te sientes mejor, que estás alegre, y ellos van a decir, oye, pero ¿qué le dio a Félix? Yo quiero eso. Porque van a decirle esto, para ti, yo estoy aquí todo tristón y eso, y le va a dar curiosidad, mira, acepta a Dios, y explicarle sobre el beneficio de aceptar a Dios como tu Salvador, lo que Dios te va a dar, los caminos que te va a abrir, las cosas que te van a pasar en tu vida, todo positivo, todo bueno. Entonces, yo sé que va a haber pruebas, va a haber lucha, pero Dios no te va a dar una prueba que tú no puedas llevar. Va a apretar, pero no a jugar. Así que, pendientes. Que Straightaway Félix vuelva a Puerto Rico. Un nuevo Straightaway Félix. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que, gente, como siempre les digo, suscríbase, denle like a los videos. Denle al corazoncito con el super. Si quieren donar algo, no es necesario, pero siempre se lo digo porque hace bien. Pero nada, yo hago esto porque me sale del corazón, y ya saben, yo ni le he dicho al pastor que yo tengo un canal de YouTube, aunque ya lo sabe, porque su esposa y su hija, yo creo que están suscritos. Pero a mí no me gusta estar de pretender, le hago esto. No, yo todo a su tiempo. Y algunas veces, pero es que el pastor también estaba bien ocupado,
como todo el mundo quiere hablar con él, yo no quería hacer molestia, pero a la vez hablé con él varias ocasiones, una persona excelente. Así que, gente, desde aquí, desde Jerusalén, Dios me los bendiga a todos. Me despido por ahora. Bueno, gente, se me apagó la cámara porque se sobrecalentó. Así que, gente, como siempre les digo, suscríbanse, denle like a los videos. Dios me los bendiga a todos. Y desde aquí, desde Jerusalén, en Israel, me despido por ahora. Chao.